Sí, no es que no tenían un peso. No. Espero que tengas hambre porque Carolina me hizo comprar un montón. Sí, es que nunca como sushi. Permiso, buenas noches, ¿cómo andan? Hola, ¿todo bien? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Champucito de Mendoza. Lo tenía enfriando en la heladera, no sé si el cumpleaños esté para festejar, pero bueno, me dio ganas de compartirlo. Gracias, Miguel. ¿Hice bien? Claro que sí. Muy bien. Dale, que ya se termina. ¿Qué cosa? El día. ¡A comer! Si no vienen, empiezo. Ya vengo, ya vengo. Yo tengo mis piezas acá contadas, ¿eh? Ojito. Te juro que no sé qué hacer. ¿Para qué? Para que no estés tan triste. Ya se me va a pasar. Me encantaría a mí que podamos hablar de Fausto, recordarlo alegremente, contar anécdotas graciosas. Pero yo no le puedo perdonar la traición. ¿Eh? A todos nos arruinó con lo de la estafa. Yo no estoy hablando de la estafa. ¿De qué hablas? Nada. Nada, olvídate. Clara está armando una cena para celebrar el cumpleaños de Fausto. Me invitó, yo no voy a ir porque va a haber un montón de gente hablando bien de Fausto y yo no me lo voy a fumar. Pero vos podrías ir. ¿Yo? ¿Justamente yo? Sí, vos. Sí, es lo que estás necesitando. ¿Qué? Un montón de gente que hable bien de Fausto, que tenga buenos recuerdos, que yo no. Te vas a sentir acompañada. Sí. Ay, que me pese. Bueno.